En realidad estamos trabajando fuertemente desde el año pasado. Esto es inédito, quiero contarlo en la historia de lo que significa el Ministerio de Salud de la provincia. Teníamos las herramientas, nos comprometimos en actos paritarios a que el ingreso a la carrera médica se hiciera a través de concursos. Este es el cuarto llamado que hacemos en todo lo que significa los diferentes efectores, tanto en atención primaria como en hospitales de baja, mediana y alta complejidad. Este llamado es para aproximadamente más de 90 cargos. Estamos completando el llamado a concurso para el ingreso a la carrera de 165 cargos en toda la provincia. Convocamos, por supuesto, a que se presenten, a que lean en las diferentes páginas que tiene el Ministerio cuáles son los requisitos, a que cumplan con ellos para que así puedan ingresar a la carrera. Y estos nombramientos, quiero aclarar, que no son interinos, sino son definitivos, porque si no, cuando se ingresa hoy al Estado, los cargos son interinos hasta que se llaman a concurso. Si son ganados por concurso, son absolutamente definitivos. En este caso puntual, hemos hecho también por región, pero hemos incorporado hospitales de alta complejidad con diferentes especialidades que necesitamos. Normalmente lo que hacemos, y podrán ver en los llamados a concurso, es priorizar los diferentes núcleos y equipos que necesitamos para tanto la atención primaria como todas las especialidades, y así lo seguiremos haciendo. Estamos preocupados, te diría, por la falta de pediatras que tenemos, así es que convocamos, nosotros estamos siempre atentos a que trabajamos no solamente en lo que es el llamado concurso y colocar al recurso humano una vez que está egresado de la universidad, sino tenés que trabajar desde la formación del recurso humano, esto es la universidad. También trabajamos en la modificación de la ley de residencia, esto significa examen único, y por lo tanto hoy estamos abiertos a distintas provincias, cosa que antes no sucedía, es decir, que otras provincias pueden presentarse en la nuestra y poder hacer residencias, ¿no? En realidad, si hoy día consultan las diferentes páginas, ingresan a la www.salud.gob.ar, allí van a tener los diferentes requisitos, los diferentes lugares. Esto tiene toda una serie de requisitos, desde la inscripción, la presentación de carpetas, currículum. Existen concursos para antecedentes y por diferentes exámenes a través de las distintas juntas. Así que, bueno, los profesionales normalmente que egresan y se presentan están bastante informados respecto de esto, pero por supuesto que los invito a que manejen la página y que se informen, y si no, que llamen directamente a los números generales que tenemos en el Ministerio de Salud para informarse.